Vamos a ver. Diferencia entre movimiento armónico simple y movimiento ondulatorio. El movimiento armónico simple describe movimientos como muelle que soltamos, se comprime, se estira, se comprime, se estira, se comprime, se estira. Y lo que representamos en la fórmula es lo que está comprimido o estirado. Y solo tiene un parámetro, bueno, tiene tres, pero más importante es la velocidad angular, la frecuencia angular, que depende del periodo, es decir, el tiempo que tarde en hacer una oscilación, en aplastarse y volver a estirarse. ¿Vale? Entonces lo que se representa aquí es el tiempo y la X, que es lo que está estirado. Al principio no está estirado, está en el punto de equilibrio, se va estirando, se va comprimiendo. Llega al punto de equilibrio otra vez, se comprime hasta la máxima compresión y se estira otra vez, hasta llegar al punto de equilibrio. Y eso se va repitiendo. Entonces lo que tú tienes aquí es a ponerlo así. Aquí está en el punto de equilibrio, mira, yo qué sé, 3 centímetros. Aquí estás tirado a tope. Se estira un montón. Aquí está en el punto de equilibrio otra vez. Aquí está comprimido. ¿Vale? Y aquí en está el punto de equilibrio otra vez. ¿Vale? Y eso es lo que se describe ahí. La elongación. Lo que está estirado a comprimido. Como es periódico, sigue una forma de seno, de coseno, depende de dónde empiece. Si empieza a estirar, por el coseno, ¿vale? Si está movido es esto. Ahora, un movimiento ondulatorio es un movimiento armónico simple que se mueve en el espacio. Es decir, cuando se mueve una ola, tú ahora sí estás viendo la X y la Y, que es lo que se levanta la ola. Entonces, en cada posición, en un momento determinado, la ola va a ocupar un espacio. Por ejemplo, en t igual a 0, la ola va a estar así. Y en t igual a 1, imagínate que esto es la orilla, tú miras desde la orilla hasta donde hay un barco. La ola está así, y un rato después, o simplemente un segundo después, se ha movido un poquito. ¿Vale? Ya ha llegado aquí. Entonces lo que se describe es la diferencia de altura con respecto al equilibrio. Estás en la playa, te levanta el agua y luego te baja. Es la amplitud por el seno, el coseno, eso ya. Más K por X, más. Y entonces esto depende de dos parámetros principales. Tengo que saber el tiempo y además el espacio, porque en este tiempo, en distintos espacios, ocupa distintas posiciones, tiene distintas alturas. Y un poquito después, el mismo punto tiene otra altura. ¿Vale? Va a llegar máximo, va a llegar mínimo, ya depende. Entonces lo que se describen son dos cosas. Aquí es una nada más. Sí. Lo que no te pueden preguntar es la longitud de onda porque no hay. Sí. Pero es que aquí no hay longitud de onda, no hay velocidad de propagación, no se está propagando, este sí se está moviendo, este no, este es así. Lo demás no. Los dos tienen una amplitud porque hay un estiramiento máximo, pero ya está. ¿Hacemos algún problema? ¿Te ha salido?